buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poderlos saludar nuevamente desde otro espacio del canal Parque Telemedellín. Seguimos conociendo este lugar que muy pronto abrirá sus puertas para que ustedes puedan venir y nos puedan visitar y puedan ver cómo se hace la televisión aquí en vivo y en directo. Don Cristian, lo veo muy entretenido ahí en el celular. Espero que esa frase sea estoy mirando que esa frase conectan en el alma. No, y es que me puse a reflexionar. Muy buenos días para ustedes, primero que todo. Me puse a reflexionar sobre esto y se las voy a tirar de una vez. Hágale. Miro un año atrás y no puedo creer cómo ha cambiado mi vida, cómo cambié yo, cómo gente que amaba ya no está y gente que ni conocía ahora amo. ¿A quién? Bueno, no digamos nombres, pero pregúntese usted, ¿quién en estos momentos no hace parte de su vida y que quizás no lo extraña? Y que quizás esa persona que en su momento te aferraste tanto, a lo mejor fue un maestro en esa vida, en ese espacio, en ese momento, y que ya no está, pero que te dejó grandes enseñanzas. A veces nos aferramos, Manu, a cosas que no queremos cambiar, y cuando vemos un año después la evolución que hemos tenido como seres humanos, nos damos cuenta que realmente eran momentos, que eran aprendizajes, que eran situaciones que se transformaron para bien o para mal, porque quizás algunas fueron muy buenas y ahora estamos pasando por otra dificultad quizás, pero que sin duda, más adelante, vamos a poder volver a sonreír. Y esos desconocidos, conocidos, que empezamos a amar y que la pandemia nos volvió a entregar. Ay, no me tires indirectas, pues. No, tranquilo. No, pero esos desconocidos, conocidos que uno empieza a amar y la pandemia nos permitió precisamente eso, empezar a construir otra familia que me decía como esta persona como estuvo dependiente y jamás pensé que fuera a pasar eso. Así que qué bueno si hoy lo saludamos, que hoy bueno si hoy decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu día? Una forma de acercarnos pese al distanciamiento. Exacto. Así es, y también queremos que ustedes estén cerca con nosotros en este programa. Recuerden las líneas telefónicas 268-6033 para que estén conectados con Mi Parque, Tu Casa, y también la línea de WhatsApp 301-786-9174 para que nos llamen, nos manden sus fotografías viendo el programa y también las preguntas a los diferentes profesionales que tenemos con los temas del día. Así es, temas del día, caballeros, decíamos, pero es que venga, siempre hablamos para las mujeres, siempre le damos tipsitos a las mujeres, pero qué tal si en esta ocasión hablamos de los hombres y hablamos de la barba y del cuidado. Muchos pues quisieran tener barba y los que tienen no saben ni siquiera cómo cuidársela y hay todo un ritual y hay muchos tips alrededor de eso, entonces hoy lo vamos a conocer. Así es, y también vamos a hablar de algo muy especial que estoy viviendo. ¿Sí? Para los que me siguen en redes, arroba Cristian Barrera G. Les digo que estoy feliz porque soy papá de nuevo. Soy papá de nuevo y soy papá de dos chiquitos, peluditos, dos gaticos que adoptamos porque íbamos a adoptar solamente al niño, pero adoptamos a la mamá también. Pero en el momento en que decidimos adoptar, pues también nos comprometimos a algo y es a ser responsables con sus cuidados. Hoy vamos a hablar precisamente de la tenencia responsable. Vamos a hablar de todas esas cosas que debemos prepararnos a la hora de darle un hogar a esos peludos. Vean, ahorita yo les voy a ampliar esta historia, pero hace 2 meses sabía que iba a adoptar a estos dos gaticos y hace 2 meses viene comprando y necesita esto y cuéntame cómo funciona aquello. Eso es lo bonito cuando uno se entrega y dice tener esa responsabilidad de adoptar y de tener una mascota en casa. También vamos a hablar de la equinoterapia, cómo los caballos nos ayudan a superar miedos, cómo nos ayudan a avanzar en temas de, y más con ese estrés que tenemos con la pandemia, y cómo el caballo hace un papel y juega un papel tan importante en nuestras vidas. Pues también vamos a hablar de ese tema, caballero. Así es, iniciemos entonces el día de hoy y bueno, yo quiero motivarlos porque la vida se transforma en muchas formas. De hecho, hoy aprendí a desapegarme de algunas suculentas porque ustedes no saben cómo amaneció el apartamento, pero todos esos pequeños, digamos, como momentos en los que uno atesora con estas mascotas. Pero hay personas que quizás por su día a día, por el trabajo, no pueden tener una mascota en su casa o no saben cómo hacerlo. Algunos, digamos, tomaron la decisión de hacerlo durante pandemia porque se sentían muy solos, pero ahorita están retomando a una nueva normalidad, están retomando sus trabajos y hay muchas cosas que debemos tener en cuenta porque tenemos que seguir siendo responsables a la hora de cuidar a estos animales que, recordemos, son declarados por la Corte Constitucional como seres sintientes. Así no es. Son simplemente animales, son seres que sienten y que merecen respeto. Así que el día de hoy nos acompaña John Darío Jaramillo, secretario de Hábitat de La Ceiba. Bienvenido, bienvenido, gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, gracias por invitarnos. Un saludo a todos los televidentes. Se llama La Ceiba, ubicada en el municipio de Río Negro, en la vereda El Carmín.
Bien, vamos a hablar de esa tenencia responsable. La gente, pues a veces dice, ah, no, venga, yo adopto ese gatico, venga, yo lo recojo, o usted que se quedó como encartado con esa mascota, venga, yo se lo recibo. Y eso tampoco es así como así, porque hay que ser responsables y hacerlo de una forma amorosa, pero saber que es un ser que necesita cuidados, que necesita atención. Entonces, ese llamado que se está haciendo a una tenencia responsable. Sí, los animales requieren ese mismo cuidado. Inclusive en la época de esta pandemia, observamos que en muchos hogares del municipio de Río Negro y de varias partes del país, mucha gente se deshizo, digámoslo así, de sus mascotas, tanto los perros como los gatos. Y en el municipio de Río Negro no fue ajeno al caso. Pudimos observar varios albergues privados donde encontramos dificultades, gente de buen corazón que se llevaban los animales para estos sitios. Y también observamos en las calles del municipio de Río Negro animales abandonados, maltratados. Y ahí es donde el Estado debe de actuar. Y también invitando a los ciudadanos de que cuando adquieran, compren una mascota, sea un perro o un gato, es porque tienen un compromiso de toda una familia. No solamente que haya una sola persona en la casa interesada en adoptar o comprar una mascota, sino que todos, tanto el papá, la mamá, los hermanitos, que todos quieren la mascota. Y vemos también a veces en las épocas de diciembre que los niños les entregan regalitos y el regalito es una mascota, pero luego al tenerlo todo el mes de diciembre y antes de comenzar el estudio en enero, muchos padres de familias y muchos niños mandan su animal para la calle. La idea no es mandarlo para la calle. También invitamos a los ciudadanos de que mejor adopten los animales. Son gran cantidad de albergues como el Ceiba, el municipio de Río Negro, el Centro de Bienestar Animal y albergues privados de todos los municipios. Que la gente mejor haga las adopciones de cantidad de gatos y perritos o peluditos que tenemos. Y condiciones especiales. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un perrito hermoso que ya no es un amigo de cuatro, sino de tres patas, pero que está para darnos todo ese amor. Hay algo que usted tocaba, secretario, y es precisamente el tema de ahora en la pandemia, que muchas familias quizás pensaban en ellos, pero no pensaban en las necesidades del animal. Y ahorita, digamos, Colombia está atravesando por unas situaciones complejas en algunos territorios en donde esos animales también necesitan ayuda, es decir, alimentación, ellos tienen todas esas necesidades. Cuando nosotros adoptamos o cuando nosotros vamos a un criadero y llevamos una mascota para nuestra casa, ¿qué debemos tener en cuenta? Es decir, sumar esa listica del mercado, entonces también el cuido, pero aparte del cuido, el perro, el gato, el animal como tal tiene otras necesidades. Sí, fuera de... también hay que pensar no solamente el mercado para la familia, sino también para el perro, para el gato. El concentrado tiene un valor. Recuerde que los animales hay que llevarlos siquiera mínimo una vez al año donde el veterinario que le haga las revisiones y chequeo, las desparasitaciones. También requiere unas vacunaciones, requiere esterilización, si es el caso, tanto de un perro como el gato. El animal que estaban viendo en el video se llama Dulce. Fue un animalito que fue atropellado en la autopista Medellín-Bogotá y llegó al Ceiba en muy malas condiciones. Tocó tratar de hacerle todo lo posible para recuperar su patita, pero fue imposible, tocó amputarla y precisamente la entregamos en adopción. Un animal con estas características, se llama Dulce, muy cariñosa, juguetona. También todos tienen esa oportunidad y estos animales con estas características también son adoptables, como otros, en condiciones también difíciles. Como lo decía Cristian al inicio, pues él adoptó a dos gaticos. No solamente se fue por el cachorrito, por el bebé, sino que también se fue por la mamá, porque pasa muchas veces eso. Entonces se enamoran de ese bebé, pero la mamá queda la última para adoptar. Entonces, y yo lo tengo que decir, yo también, pues en la casa de mi mamá, yo tengo que decirlo, pues están todas las historias de amor que ustedes puedan imaginarse, y nosotros adoptamos a Don Toto, y se llama Don Toto porque tiene 17 años y tampoco, y no tiene una patica. Entonces es el viejo de la casa y es el consentido, es el abuelo, y cuando yo, pues cuando lo adopté y le dije a mi mamá, mami, vamos a tener a Toto, es un perrito viejo, no tiene una patica, y todo el mundo me decía, Manuela, estás adoptando una tristeza. ¿Una tristeza? ¿Te vas a encartar? O... No, una tristeza, es el perrito tiene tres patas, es muy viejo. Y pues yo decía, nada, lo que quiero es darle como sus últimos días de vida, pues porque todo el mundo me decía que el perrito ya estaba como para morirse mañana.
ya lleva con nosotros casi 2 años, tiene un pelaje hermoso, la naricita es hermosa, entonces es como uno les cambia la vida a ellos y ellos se la cambian también a uno. Entonces, el por qué es importante adoptar, porque es importante, qué es lo que uno recibe, más allá de tener una responsabilidad, que es muy bonito tener una responsabilidad, asumir una responsabilidad es de valientes y también es todo ese amor y todo lo que ellos nos entregan cuando ya los tenemos en casa. Sí, la adopción no solamente algunos buscan como animales de razas especiales, pero también hay animalitos criollos, tanto gatos como perros, que merecen este cariño. Y muchos de ellos, con el cariño que le está dando la familia, sea el niño, sea los adultos, ellos también son cariñosos, son especiales, son juguetones. Y por eso los invitamos, que no compren en este mes de diciembre, no compren animalitos, no compren peluditos, sino que hagan las adopciones. Algunas de ellas, como a través del CEIBA en el municipio de Río Negro, se puede hacer la adopción y mirar a través de un catálogo las adopciones virtuales, o pueden ir directamente al sitio y mirar las condiciones y características de cada animal para que pueda hacer la adopción. Pero también estamos invitando, porque a veces se genera entre las comunidades dificultades por una tenencia inadecuada. Recomendamos que siempre recojan las heces en la bolsita, luego busquen el basurero, denle buena alimentación al animal. No abran la puerta para que el animal haga sus deposiciones en cualquier sitio. Tengan buen control, no los maltraten, no los castiguen, no los dejen encerrados en el apartamento o en la casa cuando se van a pasear. Dejarlos encerrados varios días, eso es irresponsabilidad. Tengamos un buen trato con ellos y la verdad que es una excelente compañía tener esos peluditos en el hogar. Y aprender diferentes cosas. Yo soy uno que esta semana aprendí cómo darle una pastilla a un gato, que se coge de acá, se le mete por el lado. O sea, son cosas que en la vida yo me imaginé, pero ha sido, digamos, una tarea muy bonita porque Uma, que es la mamá, Uma tiene un descontrol en la flora intestinal porque en el hogar en el que estaba antes le vivían dando pan. Le daban todo el tiempo pan de humanos. Entonces eso le descontroló la flora intestinal y ahorita le tenemos que dar unos probióticos que le mandó el veterinario para tratar de regular un poco eso. Entonces recuerden, primero conózcanlos, o sea, desen la tarea de conocer qué es lo que usted está llevando para su hogar, cuál es ese ser. Conocer qué es tener un gato y qué es tener un perro, que es supremamente diferente. El gato usted no lo saca, pues si no lo acostumbra, y el perro usted tiene que tener el tiempo para, ¿cierto? Así es, y también entender que muchas veces no es el animal peluche, o sea, usted no está adoptando un peluche, usted está adoptando un ser que siente, que tiene su propia personalidad. Ustedes no saben, acá, no sé, sí. Se los tengo que mostrar, se los quedo viendo, pero el chiquito es una cosa descontrolada mientras la mamá es mucho más tranquila, pero aprender a conocer ese ser que llega. Y yo creo que la invitación que nos hace John es precisamente a ser responsables desde ese momento cero, desde el momento en el que nos sentamos en familia y mi hijo quiere tener una mascota, o a mí me hace falta porque vivo solo y quiero tener una mascota, desde ese momento cero, y decir, quiero hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. ¿Dónde pueden adoptar? ¿Cuál es la línea telefónica? ¿Cuál es la página? Si en ese momento alguien interesado en adoptar y apoyar, y como lo decíamos, el mejor regalo que usted puede hacer en este diciembre puede ser adoptar de una manera responsable. Sí, y la verdad que toca hacerlo, como ustedes lo dicen, tómense el tiempo de mirar en familia si es importante adoptar o comprar una mascota. Y si toman esa decisión, que sea una decisión bien acertada, con una gran responsabilidad, tenemos las líneas disponibles en el CEIBA que nos puedan atender, nos puedan buscar. Pueden a través de los catálogos y a través de la página misma, tanto en Instagram como en Facebook, o directamente pueden ir directamente al CEIBA a mirar cuáles características de los gatos o los perros pueden adoptar, de manera que sea una decisión muy acertada, pero decisión de familia. Y conocer esas historias. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y por motivar a nuestros televidentes a despertar esa conciencia. Gracias a ustedes por invitarnos y un saludo a todos los televidentes. Recordemos, arroba ceiba-rgro de Río Negro 20 o en Facebook Centro Integral de Bienestar Animal CEIBA. Correcto. Muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla. Muchas gracias, secretario de Hábitat del CEIBA, John Dairo Jaramillo. Gracias por estar aquí en mi Parque Tucas y por trasladarse a Medellín para darnos esta información. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que le dan al municipio de Río Negro y a nosotros para dar a conocer lo que es el CEIBA en Río Negro y el Centro de Protección y Bienestar de los Animales. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi Parque Tucas, pero usted sabe cómo hacer
el cuidado de su barba? Bueno, en unos minutos les vamos a contar. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con buenas noticias aquí en Mi Parque, Tu Casa. Giovanni, ¿cómo estás? Nuevamente, Manuela, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esa bienvenida a ustedes. Muy bien, feliz. Hoy es jueves y seguimos con muy buena actitud y con buenas noticias. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Claro que sí, una excelente noticia. Unos buenos días para todos los televidentes, todos los que están allá en casa. Vamos a hablar de la poderosa Vita Francesa. Muy bien, ¿qué es Vita Francesa? Bueno, la Vita Francesa es un elemento natural, 100% natural, en sus activos y en sus procesos de fabricación, diseñada específicamente para ayudar a recuperar a las personas que padecen un flagelo que muchas de las personas padecemos o hemos padecido en algún momento sin darnos cuenta, porque es una enfermedad silenciosa, que es el cansancio severo y acumulado. Bueno, pero eso suena súper bien. Pero cuéntame un poquito más, ¿desde qué edad puedo empezarlo a consumir? ¿Qué, cada cuánto lo debo hacer? ¿Eso es una pastilla de todos los días? ¿Viene en polvito? ¿Cómo viene la Vita? Correcto, Manuela. Manuela, la Vita Francesa, como bien lo dijo, es un elemento natural que tiene muchas vitaminas y minerales, más de dos elementos, desde la vitamina A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamina E, fósforo, magnesio, zinc. Es un elemento altamente concentrado. La dosis recomendada por los expertos es de dos pastillas al día, una en la mañana después del desayuno y otra en la noche después de la comida. Con eso es suficiente para usted empezar a experimentar las bondades de la Vita Francesa. ¿Qué, cuáles son? Niños lo pueden tomar de 5 años en adelante y adultos dos pastillas al día sin ningún tipo de contraindicación. Diabéticos, hipertensos, personas con tiroidismo la pueden consumir sin ningún problema. ¿Qué se empieza a experimentar? Eso. Sabemos que las consecuencias del cansancio acumulado son muchas. Falta de vitalidad y energía, no rendimos en el trabajo, no nos concentramos, no nos memorizamos nada. Suponemos que dormimos bien y al levantarnos nos sentimos fatigados, sin energía. Todo esto son consecuencias del cansancio acumulado y eso es lo que va a combatir la Vita Francesa. La persona que toma Vita Francesa se le nota los niveles de energía altos, la vitalidad, la concentración, muchos dolores focalizados que son propios también de las consecuencias del cansancio acumulado empiezan a desaparecer por acción de la Vita Francesa. Por eso se ha convertido en el elemento natural más consumido y más solicitado para combatir todas estas consecuencias del cansancio y la fatiga, que es una enfermedad generalizada y, como bien lo digo, es silenciosa. No nos damos cuenta, pero muchos la padecemos. Y aún en estos tiempos, jornadas de trabajo largas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, las personas que trabajan en el comercio, sentadas todo un día frente a una pantalla, en un computador, las amas de casa, o sea, son muchos los oficios en nuestro medio que propician un desgaste que hace que ese cansancio se vaya acumulado y tarde o temprano nos pase factura. Muy bien, entonces, yo empiezo todos los días a tomarme las dos pastillas. Correcto. Pero yo te estoy viendo un solo frasco y te estoy viendo tres más aquí en la mesa. Yo siento que eso es un buen regalo que le vas a dar a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, Manuela. Recordemos que son los últimos días de la promoción. Ah, ¿se va a acabar? Se nos acaba la Vita Francesa. Tenemos pronosticado que alrededor de enero pueda volver. Así que es una promoción para no dejar pasar un elemento que se escasea por su alta demanda. Entonces, bueno, principal para que lo tengan en cuenta. Normalmente, un solo frasco de la Vita Francesa en nuestras tiendas, en laboratorio, tiene un costo de 30 mil pesos. Son 30 pastillas por frasco, dos veces al día, nos dura 15 días, pero hoy la promoción es muy especial. Las primeras 25 llamadas que se comuniquen, ya recuerden, últimos días, si alcanzamos a tener producto para mañana, maravilloso, pero estamos dudándolo. Primeras 25 llamadas van a tener la posibilidad de llevar no solo un frasco de Vita Francesa de 30 pastillas, sí, sino cuatro frascos por 49.900. Me estás diciendo que los cuatro. Cuatro frascos, es decir, 120 pastillas por 49.900 pesos. Es un tratamiento para dos meses. Los efectos y los beneficios de la Vita Francesa se pueden empezar a experimentar una vez se tomen. Como bien le dije, la persona que toma Vita Francesa, digamos que la consecuencia, el beneficio más grande que empieza a sentir es que va a empezar a experimentar un sueño profundo y reparador. Es un sueño que a muchos se nos ha perdido, que si bien se supone que dormimos, nos levantamos cansados, con la Vita Francesa eso va a cambiar. Vamos a tener mayor nivel de energía, mayor vitalidad, concentración, atención, todos los signos propios de una persona. Pero que venga, es que hay que empezar a sumar todo para que sepamos bien cuánto nos vale el producto. Entonces, claro, el producto no llega solo a la casa, el producto me lo van a mandar. ¿Usted me va a cobrar por ese domicilio? No, hoy tenemos, la promoción es muy especial. Primero, cuatro frascos, 120 pastillas, el domicilio es gratis, Manuela, se lo hacemos llegar hasta la puerta de su casa. Si usted vive entre Niquía y La Estrella, se lo hacemos llegar sin ningún costo adicional por los mismos 49.900. Y
por si fuera poco, las primeras 25 llamadas van a tener un obsequio especial. Esta es una Navidad muy esperada, una Navidad muy deseada por todos, así que estamos haciendo un obsequio especial y es el arbolito de Navidad, un árbol de 1,20 m, como bien lo ven en pantalla. Le obsequiamos también la luz, es decir, está la mitad de la decoración lista, un arbolito para el espacio de la casa que lo desee, en la oficina, para que lo regale, es un regalo especial, así que es una promoción para no dejar pasar. ¿Me regalan los números, por favor? Claro que sí, primeras 25 llamadas, últimos días de la promoción, hoy y mañana lo sumo, 49.900 al 6090110, 6090110, nuestro call center, si no le entra la llamada, insista, primeras 25 llamadas, 6090110 y nuestra línea nacional, o un WhatsApp, una llamada perdida, Manuela Televidente, la vamos a volver todas oportunamente, 310-513-4100. Le repito por última vez, Manuela, permítame, últimos días. 4 frascos de la Vita Francesa por 49.900, domicilio gratis, un pequeño recargo para envíos a nivel nacional, un obsequio especial, arbolito de Navidad con el juego de luces por 49.900, primeras 25 llamadas al 6090110. Trate de venir mañana. Yo trataré. ¿Y el celular es? 310-513-4100. Trate de venir mañana, hágame el favor. Por los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Haremos el esfuerzo, claro. ¿Listo? Que sí. Bueno, claro. Muchas gracias, Giovanni. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y como se los decíamos al inicio de Mi Parque, Tu Casa, pues qué bueno conocer más sobre los animales y más si ellos nos aportan tantos, tantos beneficios. Pues en este caso vamos a hablar de los caballos. Una fundación, Pasos de Amor, nos enseña cómo los niños han podido avanzar con temas emocionales, cómo los adultos también pueden desestresarse simplemente con acariciar, con tener ese contacto con el caballo. Así que veamos la siguiente nota. La equinoterapia es terapia con caballos. ¿Principalmente para quién? Para personas con discapacidad. Los caballos sirven para rehabilitación de personas con discapacidad. ¿Por qué? El caballo principalmente tiene unos movimientos tridimensionales. ¿Qué es eso? Que el caballo se mueve para arriba y para abajo, para un lado y para el otro, y para adelante y para atrás. Es decir, si yo simulo que estoy aquí en un caballo, yo estoy haciendo esto. Entonces estoy moviendo todo mi cuerpo. Entonces es como si estuviera caminando sentado. Entonces eso es uno de los principales beneficios que tiene el caballo. Otra, la altura. El solo hecho de yo estar en una posición donde estoy mucho más alto, y ahí mismo estoy viendo todo desde una perspectiva diferente. Entonces ahí mismo me empodero, tengo fuerza, seguridad, autoestima para arriba. Otra, el solo hecho de montar a caballo se dificulta porque yo me puedo ir para los lados. Tanto una persona que tenga una discapacidad o que no la tenga, simplemente que nunca ha montado a caballo, se monta ahí mismo, se empieza a ir para los lados. Entonces el caballo genera unos estímulos donde unos impulsos rítmicos hacen que yo pueda coordinar y tener equilibrio mucho más fácil. Es decir, después de ciertas montadas, a mí ya no me tienen que sostener. Yo solito me sostengo en el caballo y no voy para los lados. Otra, que estamos en un ambiente totalmente natural, alejado de un consultorio, de las paredes, de la tecnología. Entonces necesitamos también ese espacio de nosotros, poder contar con los caballos, tocarlos, sentirlos, olerlos. Niños que no caminaban, que con la ayuda de los caballos han podido aprender a caminar. Niños que de pronto ni siquiera por su discapacidad no son capaces de sostener la cabeza y sostienen la cabeza. Niños que socialmente no tenían contacto con otras personas ya pueden socializar mucho más. Se comunican mucho mejor, el habla, despierta el habla. Entonces son muchos niños que de pronto se les dificultaba seguir instrucciones, otra vez, niños hiperactivos, niños con déficit de atención, también los va centrando y los va organizando para prepararnos pues, para la vida. Yalal es uno de los casos también que tenemos muy bonitos, muy especiales. Él empezó con equinoterapia. Entonces, ¿cómo hacíamos? Él inicialmente tenía que estar con dos profesores, un profesor que estaba con él y otro profesor que estaba llevando el caballo. El tema de seguir las instrucciones era un poco complejo. A hoy es un joven que ya está en chalanería, él ya está aprendiendo a montar a caballo, es un niño que ha manejado muy buenas las recomendaciones de los instructores, es un niño que ya monta solo.
es un niño que se le da una instrucción y la sigue correctamente. Entonces es un caso muy bonito. Los caballos para muchas personas pueden decir, no, eso es súper costoso y estos procesos son difíciles, llevan mucho tiempo y generan una inversión muy alta. No, la verdad es que los precios son muy favorables para los beneficios que da. Si tú, por ejemplo, no tienes en este momento recursos, también hay opciones de plan padrino y otras opciones que se pueden dar a conocer. Pero si tienes la forma de hacer una inversión que vale la pena, los caballos es una muy, muy buena alternativa. Así es, y qué lindo poder ver no solamente esos animales como algo muy hermoso como lo son los caballos, sino también como parte de terapia. Así que ya saben ustedes, equinoterapia para todos aquellos que estén interesados, busquen más información. Y como les prometimos ahora, precisamente algo que me está ya como haciendo falta a mí también, y es el cuidado de la barba. Estamos hablando no solamente del corte, sino de cómo en el día a día debemos cuidarla, máxime en una época en donde estamos con tapabocas, en donde de pronto comimos algo rápido y no lo pusimos, se acumulan más bacterias y un montón de cosas más. Manu, así es. ¿Qué pasó? Vamos con este. A este tema pues yo voy a aprender full pues porque no tengo ni idea. ¿Cada cuánto te afeitas? No, yo me afeito cada... No me pasa eso, pero realmente sí tengo muchos amigos que tienen barba y barba muy grande y hoy pues precisamente te recibimos a estos tres barberos, los tres son barberos, pues... Emilio Cataño, pues bienvenido chicos, muchas los gracias. Tres a mi parque, tu casa. Hoy vamos a hablarle a esos hombres, a esos caballeros, a esas personas mayores que quizás decidieron dejar su barba, pero no tienen ni idea de cómo cuidarla. Uh-huh. Empecemos por ahí. Eso, la tendencia de la barba ahora, ¿cómo se cuida? Porque ya hay tanto protocolo para cuidarla precisamente y yo pensé que eso era simplemente que la dejaban crecer y ya. Sí, mira, en ese momento la barba está en un auge muy grande. Creo que eso viene de tiempos remotos, pero ahora se ha vuelto otra vez una tendencia más. El cuidado de la barba no es solo dejarla crecer, ¿sí? ¿Cierto? Sino también es visitar el barbero. Visitar a un dermatólogo, ¿cierto? Porque también es piel, ¿cierto? Lo que hay debajo del vello facial. Entonces, es muy bueno tener aceites hidratantes, pomadas para la barba, champús y jabones que sean especiales para la barba, porque no es el mismo vello facial que el del cabello. ¿Cierto? Okay. Es diferente el pH. Ahí quiero preguntarte algo, Emilio, y es que uno, digamos, como de los temores de mi mamá cuando yo me empecé a dejar crecer la barba, sí. Es, pareces abandonado, pareces desasiado. No. Y no, vean lo que dijo ahorita Cristian, ya estoy en el momento de arreglármela. Ustedes cómo descubren que se la tienen que, o sea, pues yo te la veo desde acá y te digo, no, pero ¿cómo así? Esa barba está bien. Primero, yo siento que me empieza como a picar. Entonces, desde ahí ya siento que hay algo extraño. Y segundo, empiezo a ver como unos pelitos como disparados, como salida de cine, como unos para un lado y otros para otro. Entonces, exacto. Como que no me cuadran. Exacto. ¿Cómo empezamos a cuidar eso? Además de que también hay hombres que deciden tenerla muy larga, que es otra de las tendencias que hay en estos momentos. Sí. Lo hemos visto en celebridades, Maluma, por ejemplo, la tuvo gigante. Pero empieza a verse precisamente los pelos como para todos lados. ¿Qué hace uno como para tratar de organizarlos? Bueno, yo pues el consejo que les doy es... Como te dije ahorita, un aceite para barba, que sea exclusivo para barba. ¿Qué hace el aceite? El aceite lo que hace es que el frizz te lo... O sea, te quita el frizz. Aparte de eso, un buen peine para que periódicamente te estés peinando la barba. Bueno, y no esté muy, muy pero venga, desordenada. Espera. La barba... Cuando se lava, cuando se lavan, cuando se bañan y se lavan el pelo, ¿también ahí se hacen ese procedimiento? ¿Tiene alguna, se hace dos veces, se hace tres veces en el día, en la semana? ¿Eso cómo funciona? No, mira, cuando uno se baña, para los que tienen pues barba, no es bueno que el mismo champú del cabello se lo froten en la barba. Muy o bien. El mismo jabón. Sí. Por las cuestiones pues del pH. Sabemos que el pH pues es, tiene una... alcalinidad, sí. Del 1 al 14, entonces uno tiene que buscar productos que estén neutros, o sea, en el 7, ¿cierto? Entonces, para que no se reseque. Ahí estás aplicando un aceite, ¿qué estás aplicando? Sí, estoy aplicando un aceite.
Jainer, vamos a coger con el micrófono. Con el micrófono de mano, porfa. Eso. Jainer, bienvenido a mi parque de tu casa. Y bueno, acá estamos viendo que estás aplicando diferentes elementos antes de hacer ya directamente como todo ese tratamiento. Cuéntanos. Bueno, acá estoy aplicando un aceite para de una vez hacerle la marcación de contornos y hidratarle de una vez la piel. Entonces, ¿qué logré acá en la parte del mentón? Aproveché los volúmenes que tiene en la barba, en esa parte tiene más volumen que en la parte de las mejillas. ¿Qué estoy logrando con eso? Una uniformidad en la barba y estoy trabajando una técnica que se llama visajismo. El visajismo viene de aprovechar los volúmenes del cráneo, del cuerpo, para a favor de uno, ¿cierto? Entonces acá voy a marcarle la parte de abajo, termino los laterales y ya luego paso a pigmentarle un poco la barba para que se le vea más uniforme. ¿A pigmentarla? Sí. O sea, tinturarla. Sí, pero es un pigmento más... No natural. Es más natural, exacto. Ah, no, pero ustedes también tienen sus truquitos. Ah, mejor, sí. Es que usted qué cree, claro. Cómo me conquistamos, pues. Tienen sus truquitos para que se vea la barba súper uniforme. Jainer estaba diciendo algo muy importante, muy interesante, y es precisamente, digamos, que la forma de la cara también define cómo es ese estilo de barba que debemos llevar. Entonces, por ejemplo, Santiago, que es nuestro modelo el día de hoy, gracias, vemos que tiene una cara un poco, digamos, como redonda, ajá, cuadrada, ustedes me corregirán. Ovalada. Ahí en esa forma, entonces, ¿debe haber más volumen acá en el centro o cómo se trabaja? Pues en el centro debería haber más volumen y en la parte de las mejillas una línea más sólida, más recta, ¿cierto? Y con el tema que dijo Emilio de los peines, es recomendable también un peine de madera. ¿Qué va a hacer la madera? La madera, como el cabello tiene propiedades de electricidad, tiene elasticidad, la madera va a restar ese frizz del que habla también Emilio y va a ayudar a que la barba se conserve más asentada. O sea, en serio que hay todo un ritual alrededor exacto, de la barba. Ritual, y lo que ustedes decían, acudan a un profesional para que los guíe cuál es el manejo. Vean, ese tip es que tiene que ser de madera y eso no es para todos. Y acá yo quiero decir algo también y quizás los estilistas me van a matar, pero hay personas que se llaman barberos que se especializan en barba. Muchas veces lo que hacen los hombres o hacemos es que entonces acompañamos a la mamá, a la esposa y terminamos entonces la persona que es especialista en el cabello y que lo hace súper bien, diciéndoles, ve, haceme algo también acá en la barba. Muchas veces no conocen las técnicas, no conocen el proceso y no tienen los elementos para poder realizarlo de manera profesional como lo hacen ustedes. Claro que sí. ¿Cómo identificar una buena barbería? Pues, a ver, uno tiene que probar, ¿cierto? Pero también el voz a voz es muy importante. Un buen barbero, identificarlo es antes de preguntar al barbero, hablar con el barbero, qué te recomienda, qué tiene para hacer un buen ritual en su barba y cuidar la piel y la barba del usuario. Entonces, muy bien, pues vamos avanzando ahí con el corte que le están haciendo. ¿Se puede decir corte? ¿O como sí, el afeitado? Diseño de barba. El diseño de barba. Uh-huh. Vean que es que hoy estoy full. Voy a llegar hoy a mi casa a decirle a Daniel, bueno, venga pues que vamos para la barbería, que hoy estoy una experta en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya ahorita seguimos viendo el diseño de barba y cuáles son esos tips que usted debe tener para el cuidado y para tener una buena presentación de la barba. Ya venimos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, seguimos conociendo más sobre el diseño, el corte, el afeitado, los cuidados que usted tiene que tener con la barba. Pues me cambiaron el compañero Santiago, bienvenido, ¿cómo es? De mentiras, pasamos a Cristian a la silla porque pues él decía, yo ya estoy de cambio y precisamente tiene otro tipo de cara. Hablemos de esos diseños para las caras específicas, quizás hay algunos que en este momento no se pueden desplazar a una barbería, pues que sería lo ideal que un barbero, un profesional hiciera esto, pero hablemos de esos tipos de cara y lo que deben hacer y no deben hacer con su barba. Sí, mira, como hacíamos con nuestro compañero Santiago, él tiene una horma en su rostro ovalada, ¿cierto? Entonces no le favorece que esta parte de las mejillas quede muy, muy abultado con el vello facial, sino más en la parte de la barbilla, para que en su morfología le quede una mejor expresión en su rostro. ¿Y si es cuadrada la cara? Si es cuadrada la cara, no dejarle tampoco crecer mucho en esta parte, sino un poco más en las mejillas.
si es una persona que quisiera tener barba, pero le sale como por aquí, por acá, y está en su proceso, ¿hay algo que lo ayude, le estimule, que le permita empezar a tener una barba más llenita? ¿O definitivamente el que no le nació, no le nació y no puede? Pues eso va mucho en varios factores. Uno de ellos es genético. Okay. Otro de ellos es en la testosterona, ¿cierto? Y otra también es en la manera de alimentarse y si es sedentario o no es sedentario. ¿Así? Sí, hacer deporte ayuda mucho a que los niveles de testosterona suban, uh-huh, y te ayudan también a tener vello facial. Muy bien, con razón Cristian empezó a hacer ejercicio conmigo ayer porque va full, porque necesita rellenar unos espacecitos de, sí, la barba. Qué pena, sí. Otra cosa es ayudarse con ciertos productos, uh-huh, que están pues ya muy conocidos para que le estimule más el folículo y empiece a crecer su barba también. Muy bien, vemos que Santiago tiene un corte, ¿cierto? Cristian pues es una persona que está tusa, calva, que no tiene pelo en su cabeza. Entonces, ahí el diseño, digamos, que está haciendo tu compañero, va enfocado a qué, sabiendo que no tiene un diseño y que aquí estábamos viendo que había como una armonía entre el diseño del pelo, del cabello, de la cabeza y la barba. No, pues yo creo que más que eso, que no, sí, tenga pues el cabello, más que eso es tener cuidado en su morfología, en su horma. Listo. En su horma, eso es lo más esencial. O sea, no tiene que ver nada pues como en la parte de arriba. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? No, es que no hay cosa más relajante que uno irse a la barbería y estar tranquilo acá esperando que Manuela me termine de destruir, pues, porque ella está diciendo que persona calva, que no tiene estilo, que no tiene... Bueno, pero dejémosla ya que yo después me desquito. No, mientras tanto, que sean ustedes los que juzguen cómo voy a quedar. Mucho. ¿Qué estamos aplicando ahí? Acá vamos a trabajar el pigmento, más bien como una base de tono, ¿cierto? Ok. ¿Para qué sirve ese pigmento? Si está tratando un pigmento completo, lo aplicaría, ya luego él se jugaría y le duraría pues más, ¿cierto? Con este nada más como para el día de hoy, para que el día de hoy tenga la barba definida. Listo. Y tenga los contornos bien marcados. A ver, ¿ese pigmento es para todas las pieles? ¿Ese o uno lo puede tener en la casa y lo puede hacer como una especie de maquillaje? ¿Lo pueden hacer tranquilamente, sí, las personas? Sí, sí, inclusive sí. También las mujeres lo usan para las cejas. ¿Sí? Sí, también. Está buenísimo. Ese tiene un pH neutro, entonces sirve para todo tipo de barba. ¿Qué pasa cuando estos hombres pues tienen la barba y tienen un poco de acné y el control del pelito cuando está el acné y estos barritos? ¿Cuál es la recomendación ahí? La recomendación es siempre esfoliar la barba. Hacerlo entre 2-3 veces por semana, mantenerla exfoliada para que vaya reduciendo ese riesgo de que se encarnen los pelitos en los barros. Y cuando la barba es muy, muy, muy profunda, pues es muy larga, ¿qué cuidados hay que tener con ella? Pues yo veo que hay unas que son muy cuidaditas y tienen pues como hasta la horma, sí, y todo, y hay otras que son muy disparadas, como muy locas. ¿Cuál es la recomendación para esas personas que ya tienen la barba y que dije, pues que es más por, ay, yo no me voy a volver a afeitar, que un tema de belleza? Pues yo lo decía ahora, es como mantener, lo que pasa es que hay ciertos hombres que son muy... un poco perezoso, entre comillas, sí, de cargar sus cositas. El aceite, el peine de madera, y siempre esencial visitar el barbero, porque siempre los frizz te los van a organizar, le van a dar esa horma que vos vas a necesitar. Entonces eso es muy importante. Muy bien, entonces vamos a ver algunos tips en pantalla para que ustedes vayan reconociendo y vayan llevando y comprando sus cositas de a poquito para ir cuidando su barba y especialmente obviamente esa parte de la piel que se reseca mucho, como les decía, unos aceites especiales, ver también el peine que ustedes deben de tener. Entonces recuerden que se debe lavar con un jabón especial que es diferente y regularmente debería hacerse en la mañana y en la noche. Secar muy bien con una toalla limpia,
también se debería hidratar con un aceite, usar un aceite o un bálsamo para hidratar la barba, y así se evita que las puntas se quiebren y además ayuda a los pelos a crecer fuertes y así a darle una forma y una apariencia sana y cuidada. También elegir una buena loción. Es importante que la loción después del afeitado pues ayuda a cerrar los poros, a hidratar y calmar la piel. Hay olores que son deliciosos y que podrían tranquilamente hacer que ese hombre no solamente se vea muy bien, sino que ese olor a hombre es una cosa súper rica, como el cedro, la naranja, el sándalo, que son olores suaves y que son muy, masculinos. Son muy masculinos. Listo, también debemos peinar la barba con la ayuda de la cera. Esto lo que permite es que la barba pues no se enrede y que la apariencia del descuido se vaya, ¿cierto? Y por supuesto esa quinta y última recomendación, que ahí estamos viendo cada una de esas recomendaciones en pantalla, es acuda a un profesional, vaya donde un barbero, para eso ustedes estudian y les pueden dar las mejores recomendaciones a la persona para saber qué tipo de barba usted tiene, qué tipo de rostro usted tiene y cuál debe ser el cuidado correcto para eso. ¿Qué no se debe hacer? No sé si tu compañero nos puede... ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no está permitido hacerlo cuando usted está con un tema de me quiero dejar crecer la barba o ya tengo la barba? Bueno, cuando queremos dejarnos crecer la barba, es recomendable no rasurar en contra de la dirección del vello, no rasurar hacia la dirección que va el vello. Recomendable también tener una máquina casera y no cortar el vello a ras, sino con la máquina, casera. ¿Qué pasa? Cuando se rasura el vello en contra, podemos crear una foliculitis, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? El vello va a crecer enterrado al, al poro. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Se forma una especie de barro, toca exprimirlo, sacar el vello y ya se genera, es una herida. Entonces, es recomendable para los que están dejando crecer la barba, no cortar la barba con cuchilla, sino con máquina. Cristian, ¿aprendió? Así es. Chicos, y vamos a aprender más, porque precisamente ahorita en el mes de noviembre hay una oportunidad para que todas las personas visiten a sus barberos, para que aprendan un poco más y sobre todo los hombres aprendamos a consentirnos y a tener todos estos elementos. Esto no tiene que ver ni con ser creídos, ni mucho menos con su orientación sexual, ni nada. Claro, es aprender a ser aseados, a tener esa higiene, pero también a conquistar más, porque créanme que esto conquista, ¿sí o no? Tenemos dos minutos para finalizar el programa, a ver si vemos ya, ya está nuestro hombre listo, le falta un poquito. El lateral lo tenemos ya listo. Listo, a este lado ya está listo, sí, perfecto. Tienen ustedes un evento en noviembre, cuéntenos un poquito de este. Va a ser el 25 de noviembre, cerca al Parque de Bello, estarán con nosotros tres barberos, prácticamente uno de los mejores de Colombia y de Latinoamérica, para que se incentiven todos aquellos barberos que quieren aprender, que quieren ser más profesionales, que quieren aprender en varios ámbitos de la barbería, porque cada seminarista va a dar algo diferente. Entonces se va a aprender mucho, todos cordialmente invitados. Y bueno, ¿dónde es? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿La página web? Ok, se pueden inscribir en Instagram. Sí. En Face Barber y Salón. Sí. O celular 310-457-0136. Va a ser cerca al Parque Bello, el lugar se llama el Sindicato de Fabricato. Va a ser de 8 de la mañana aproximadamente a 5 y media de la tarde. Y estamos en preventa para que aprovechen. Baratísimo está para que no se lo pierdan. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por enseñarnos tanto. La verdad que aprendí mucho y de verdad, y lo estábamos diciendo acá, las mujeres era como que los hombres necesitaban tanto cuidado con la barba. Y realmente sí, si usted va a tener una barba, no hay nada más lindo que verla bien cuidada, que verla aseada, porque hay unas que con la comida ni siquiera van y se lavan la barba, entonces es el cuidado que usted debe tener con ella, si la va a tener, si no, simplemente afeítese y queda bien bonito. Podemos ver cómo quedó ya mi compañero, que hace súper guapo, está divino, o sea, es guapísimo. 2.0, Cris. Listo, muy bien, ahí estamos viendo la... el antes y el después. Oh, súper. Muy bien. Muéstranos de ladito, Cris. A ver, ahí de ladito. Vean que sí cambia. Hombre, de una. Sí.
total. Ya saben ustedes entonces las recomendaciones que tienen para que aprendan a cuidarse su barba. Hombres, mujeres, incentiven a esos hombres también a que lo hagan desde casa. Así que usted ya sabe, mano, a comprar aceite por dos, a comprar betuncito por dos. Nada, el cuidado, así es. Eso hace parte de nuestra salud. Chicos, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Que les vaya súper bien en el evento. Gracias. Mucha responsabilidad, mucho cuidado, por favor. Y a ustedes, televidentes, mañana tenemos una cita a las 9:35 de la mañana con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana vamos a hablar de Navidad, cómo decorar, cómo hacer esos elementos que ustedes pueden hacer propicios para que sean bonitos en su casa y empecemos a vivir la Navidad desde ahora, desde noviembre. Y vamos a tener, como siempre, baile y ritmo con el Inder. Un abrazo gigante. Mañana nos vemos, 9:35, Mi Parque, Tu Casa. Chao.